Hola, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo van con sus jardines? Espero que bien. Yo sé que ustedes son buenos y excelentes jardineros como yo. Yo estoy por aquí en mi jardín haciéndoles un pequeño tour. Desaparecida varios mesecitos, pero bueno, aquí volvimos nuevamente a mostrarles este jardín en casa, contarles cositas, mostrarles todo lo que ha pasado aquí. Entonces, acompáñenme en este recorrido por mi jardín y vamos charlando, ¿qué les parece? No sin antes invitarte a que te suscribas, a que compartas este contenido, le des un me gusta si te gusta este contenido tan especial y tan dedicado para ti, tu jardín también. Y compártelo, que no te cuesta nada compartir. Ya llegamos a los 1000 y piquito de suscriptores, así que eso es un gran logro. Y la meta es seguir creciendo cada día más y hacer este contenido bien interesante, bien agradable para ti. Entonces, nada, empecemos este recorrido. Yo estoy por aquí, en esta parte del jardín que, pues, por la lluvia, está otra vez que llueve, está un poquito oscuro. No sé cómo se vaya a ver el video, pero bueno, mira, les muestro allá arriba en el cielo esas nubes que auguran un fuerte aguacero. Les voy a mostrar así generalmente, está un poquito desordenado porque cuando llueve me gusta poner tarritos para recoger agua de lluvia. Entonces tengo por aquí un tiradero. Les voy a mostrar así cómo está este jardín. Ha crecido bastante, bastante, bastante. Las plantas se han multiplicado y vamos a hacer este recorrido juntos mostrándole las cositas que hay por aquí. Mira, este es un bonsai de carbonero que compré. Ya floreció, aquí está echando ramas nuevas. Lo estoy dejando que sea él, que sea feliz. Es un bonsai pequeño, pero es muy lindo. Esta es mi pata de elefante también, que ha crecido bastante. Le ha gustado mucho la lluvia. Con la lluvia ha crecido más. Esta parte del jardín también ha crecido. Los coleos, miren los coleos como están de grandes, ya barijudos. Tengo un video especial con los coleos porque voy a hacer un proyecto en donde voy a pasarlos a este lado del jardín. Aquí donde tengo la enredadera. Pero los voy a pasar a este lado porque allí les da buen sol de la mañana y a ellos les gusta mucho el sol. Se le ponen muy vivos sus colores. Entonces estos coleos, tengo un proyecto de trasplante con ellos. Y enseñarles algunas cositas, algunos truquitos bien importantes, como por ejemplo que no hay que dejarlos florecer. No, 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 no pueden florecer porque mire cómo se estiran. Eso también se los voy a enseñar, pero cuando hagamos este arreglo allí. Ellos están preciosos, bien lindos, mire esas hojas hermosas, bien coloridas. Me disculpan el ruido que hay, pero pues hasta ahora siempre hay bulla aquí en la calle, pero ahí hacemos algo. bueno, por aquí, mire, saqué, bajé mis filodendros, este del Brasil, para que le caiga agüita de lluvia. Ahorita que esta mañana llovió, por eso el piso está mojado, pero ahora vuelve a llover otra vez. Mire, esta es otra nueva compra también, este filodendron Pink Prince. Hermoso, me ha dado estas dos hojas desde que lo traje, esta y esa, y ahí va bien lindo. Una nueva comprita por acá. También están estas, yo creo que ya ustedes en algún video la vieron. Ella ha crecido también muchísimo. Es otra calatea también, mire, preciosa. Ay. Allí tengo las begonias. Se las voy a mostrar ahora también, que están lindas. Mire, este cingonio también está hermoso, rosado, también es una compra nueva. Está precioso, lo traje muy pequeño y aquí ha crecido bastante. También ya tengo que hacerle un mantenimiento, abonarlo sobre todo. Por aquí les quería mostrar, antes de mostrarles las otras plantas, quería mostrarles las begonias. Mire cómo están de lindos, hermosas. Mire, este también es nuevo, este es un rescate, porque uno también tiene que rescatar plantitas. No, o sea, no
No me van a malinterpretar. Rescatar es que las tiran a la calle, las cortan, las dejan por ahí. Este estaba en un parque, habían podado y estaba, pero no, ya moribunda. Entonces me la traje y mire cómo está de preciosa todo lo que ha crecido. Es otro caladio, pero está muy lindo. Las begonias, como les iba contando, están preciosas, hermosas, sacando hojas nuevas, floreciendo. Y por aquí están mis hermosos anturios, preciosos, que voy a hacerles un trasplante también. Los voy a pasar a materas o a macetas de barro, porque sé que les gusta mucho. Entonces, eso será otro video donde los voy a estar trasplantando. Estoy esperando conseguir todo el sustrato que necesitan para que ellos allí se me pongan bien hermosos. Están muy lindos, pero deben estar más preciosos. Ah, por aquí, mire, este es uno que me traje cuando iba a la finca. También este es uno de monte, uno criollito, como le decimos. Mire lo lindo. También va bien hermosa su plantica allí. Aquí esta señora, que es la reina de este jardín, la ama de noche. Ella crece libre, ella es libre aquí. Crece como quiera, yo muy de vez en cuando la podo y ella vive feliz. Bueno, por aquí, por este ladito, hay algunas planticas también que les quiero mostrar. Mira, aquí recojo más agua de lluvia para tener una buena provisión. Por aquí están estas de que son de sombra, las tengo a este lado, aquí no me les da tanto sol y también van hermosas. Este es un Miami negro. Por acá tengo otro lechito. Este es un lechito criollito de monte, pero me gusta, él se pone muy lindo también. Esta señorita también tengo que cambiarla porque ya se llenó mucho su maceta y no quiere crecer bien. Entonces también hay que organizarla porque esto aquí ya está descontrolado. Bueno, ¿qué más les muestro por este lado? Allí vayan apreciando lo que hay. Próximamente ya les estaré hablando con detalle, haciendo algunas proyectos con estas plantas también. Mire estas señoritas, cómo están de preciosas. Mire, hermosas. Estas de Fembaquia son una belleza. Se crecen, pero hermoso. Mire esas hojas tan bellas que me ha dado, grandísimas. Y esta, ni qué decir, está preciosísima. Por aquí una, esta señorita también, hermosa, creciendo. Mi planta Z también hermosa, dándome ramas nuevas. Mire las dos ramas lindas que le vienen por acá. Preciosa. Oiga, me ven con esta hojita en la mano porque estoy recolectando las hojas para hacer tierra de hojas. Entonces, también eso se los voy a enseñar. ¿Les gustaría? Déjenme en comentarios si les gustaría aprender a hacer tierra de hojas desde su jardín. Porque a veces la tierra de hojas la traemos de los viveros, pero cuando no, la podemos hacer en nuestro jardín con las hojitas que caen de nuestras plantas. Bueno, ya a este lado se las enseñé. Por aquí les quiero mostrar esta parte. Por aquí tengo, bueno, el arco de la enredadera que floreció bastante, pero pues con la lluvia se le caen las flores. Por aquí tengo algunas suculentas en la pared. Esta también está muy linda, ella florece mucho. Es muy bella. Por aquí tengo esta rosa, que es otra de mis favoritas. Mire, mi color preferido, el amarillo. Está hermosísima. Tiene botoncitos para abrir y está preciosa. Esta es una begonia negra. Esta es una nueva adquisición también. Ella es toda peludita, tiene como unos pelitos, pero no chuza. Es muy linda y mire por detrás, me encanta cómo es. Es preciosa. También tengo que trasplantarla. Se la tengo ya hace varios días, pero está preciosa. Mira, esta es la parte que vamos a cambiar con las pañoletas. Oiga, pañoletas no. ¿Cómo fue que le dije que se llamaban? con los. Las gitanas o. Ay, se me olvidó. Ustedes saben cuál es. Bueno, por aquí tengo los cactus. Suculentas que pasé a este lado del jardín porque aquí en esta parte sí da el sol todo el día, toda la mañana, toda la tarde, entonces es ideal para las suculentas y los cactus.
que también están hermosos. Mire, por ejemplo, este arreglito que habíamos hecho está precioso. Por aquí están algunos cactus y suculentas. Esta parte también necesito organizarlo un poquito, pero eso lo vamos a hacer con tiempo. Mire esta huernia hermosa. Me ha florecido bastante, bastante. Ya ella florece, es hermosa. Es preciosa. Por acá están mis hermosas suculentas. Esta colección va creciendo porque quiero hacerme a muchas suculentas también. Como tenía antes. Antes tenía una colección grandísima, pero se me fueron. Perdón. Se me fueron acabando. Pero vuelvo otra vez a hacer la colección porque hay unas muy lindas. Unas muy preciosas. Es que les cuento que estuve bastante delicada de salud. Ese fue uno de los motivos por los cuales también no pude subirles más contenido, porque me dio primero un dolor fuertísimo en la espalda. Estuve bastante indispuesta muchos días con un dolor en la espalda fuertísimo. Tuve que ir al médico, ponerme en un tratamiento. Y luego me da una gripa, esas gripas fuertes que estaban dando. Y bueno, ya recuperada porque ya eso ha pasado. Pero siempre queda uno como aporreado, como golpeado. Entonces, ahí me disculpan si se me sale un estornudo, una tos o algo. Pero bueno, la idea es mostrarles este jardín. Mire que esta coronita es una coronita mini y me salió combinada, mira. Pero eso es por los polinizadores. Los polinizadores hacen eso, que se formen esas mezclas. Por aquí, bueno, esta parte también la voy a organizar porque aquí tengo otro proyecto que ya les estaré mostrando. Un proyecto aquí, bien bonito también. Esta parte del jardín no está tan organizada porque por aquí apenas voy trabajando. Por aquí están mis caladios. Miren lo lindos que están. Esta alocasia militar que va hermosísima. Por aquí vi que a un caladio me le cayó mucha agua de lluvia, mire. Tengo que bajarlo ahorita de ahí para que escurra toda esa agua. Debe ser que los hoyos de drenaje están tapados. Pero ellos van lindos, los caladios van hermosos, no se me han perdido. Pues a ellos les gusta mucho el sol, el calorcito. Entonces ellos han estado felices. Esta no sé cómo se llama. No sé si es una alocasia, una colocasia. No he podido identificarla. Este también fue un rescate de esa poda que se estaba haciendo en esa finca y la cortaron porque esto es como maleza para ellos. Entonces no la dejan ni crecer. Y yo me la traje, era pequeñita, mira. Mira cómo va de linda, su tallo bien bonito, dándome esas hojas tan hermosas, gigantes. Mira esas hojas, vea. Es una cosa preciosa. Y esta parte del jardín, pues, todavía le falta un poquito de arreglo. Voy haciéndole poco a poco porque apenas me estoy restaurando de la salud. Por aquí también todo esto hay que hacerle mantenimiento porque se ha crecido mucho. Esta parte del jardín ha crecido mucho, pero me tiene feliz, feliz porque mis plantas están bonitas, están a gusto aquí. Mire, mis glosinias tan hermosas, ya florecidas. Ya eso está pasando, ahí le viene otra flor. Por aquí tengo esta, que es como un color lila, hermosa. Aquí hay otra. Por allá vienen más glosinias por florecer. Ay, así está esta parte del jardín. ¿Qué les parece? Como una selva, ¿cierto? Como una selva, pero a mí me encanta. Me encanta venir a mirar mis plantas, a relajarme. Sabe que esto desestresa, esto quita las tensiones, baja el estrés, nos ayuda con las depresiones. Estar en el jardín, voy a quitarle este pedacito aquí. Estar en el jardín es algo que trae mucha paz, trae mucha tranquilidad. Por aquí tengo mis helechos que están preciosos también. Miren mi helecho tigre, lo hermoso que está, dándome esas hojitas
todas variegaditas, todas hermosas, mire. Qué lindo. Está más precioso. Ay, te quiero. Ven, te abrazo. Abracémoslo. Ay, lo amo. Hermoso. Este me lo regaló mi mamá también. Es un helechito de monte, pero mire cómo está de bello. Ese es el que me tiene contenta. También lo amo. Porque este siempre lo había querido tener. Es un helecho cilantrillo, le llaman. Lo había querido siempre tener en mi jardín, pero no lo compraba y no se daba. Se moría, se secaba cuando lo traía del vivero. Pero fui por allá a un río y en un barranco eso estaba lleno de este helecho. Y dije, pues me voy a llevar un hijito. Era un hijito pequeño, no crean que es todo esto que me traje, no, me traje un hijito pequeño. Y mire cómo está de lindo, aquí sí me pegó, ese sí me pegó. Y mire cómo está de hermoso, está grandote, está precioso, me encanta. Por aquí tengo uno variegadito, que no sé cómo se llama tampoco. A ver, enfócate bien, mira. Es variegado, es muy lindo, no sé cómo se llama. Por aquí mi otra preciosa señora, hermosa, con esos colores divinos que tiene ella. Muy linda. Bueno, y esa es esta parte del jardín. El piso se ha mojado porque ha llovido y ya está que llueve otra vez. Y bueno, ¿qué les parece? Así está este jardín. No les muestro más porque quiero que todo sea sorpresa. No, quiero que vayamos descubriendo este jardín juntos. Entonces, no te pierdas los próximos videos que van a estar bien interesantes. Vamos a estar haciendo también manualidades para nuestro jardín. Sabes que una de las segundas hobbies que tengo después de la jardinería es las manualidades. Entonces voy a enseñarte a hacer maceticas y cositas bien lindas para tu jardín también, con todo lo que tenemos en casa. Con poco dinero, invirtiendo poco dinero, pero haciendo de nuestro jardín un lugar bien bonito. Entonces, no olvides, entonces, siempre estar pendiente, busca la campanita y dale allí para que YouTube te notifique cada que yo suba un video. Si te gustan y si te atrae este contenido de jardín en casa, pues aquí voy a estar para complacerte, para ayudarte en este proceso del jardín. Entonces, espero que te haya gustado este corto recorrido. Allí vamos a irnos actualizando poco a poco. No me voy a esconder tanto porque necesitamos ponernos al día con todo lo que ha pasado aquí. Entonces, te invito a que te quedes conmigo, te suscribas, compartas nuevamente, le compartas a una amiga jardinera en casa también para que ella pueda aprender juntamente contigo y conmigo todos estos secreticos de nuestro jardín. Bueno, les mando un abracito, cuídense mucho, muchas gracias por esperarme, por tenerme paciencia, por volver nuevamente a este jardín y bienvenido por aquí cuando quieras. Un abracito para ti y Dios te bendiga.